Florencia Memeli, ¿cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, gusto de verte acá en San Antonio Areco. Tenemos una relación anterior de periodística de Exacto. San Andrés de Giles, pero bueno, hoy estamos acá en Areco para hablar de lo que pasa acá en San Antonio Areco. Bueno, dos cosas venimos a hablar contigo. Primero, el Sí. tema de los contenedores y después el tema de la venta de material reciclado, que vemos que anda muy bien acá en Areco. Y el tema de los contenedores es algo parecido a lo que vos hiciste ya en Giles, ¿no? Que fuiste la que lo empezó a hacer en Giles. Imagino que acá es una tarea bastante similar. Exacto. Bueno, empezamos. Primero, Areco tiene, a ver, esta semana hay por suerte 8 campanas más en la ciudad para que los vecinos se acerquen a llevar sus reciclables. En este caso, en Areco se separa cartón, PET, vidrio, botella, latitas de aluminio, papel. La verdad que tenemos una respuesta espectacular. Explotan las campanas, por suerte, acá en Areco. Y gracias a eso se hicieron hasta ahora 7 ventas. Entre las campanas y también acá estamos con la separación en origen puerta a puerta. Estamos en 28 manzanas y 5 barrios. Así que con todo este recorrido llegamos a las 7 ventas, que es un montón. La verdad que estamos empezando, así que muy bien la respuesta. La filosofía del trabajo es igual siempre, ¿no? Es tratar del que vecino, Concientizar. claro, concientizar, empezar a concientizar. Una tarea que tarda bastante tiempo, pero después se ven los logros. Bueno, claro, ustedes tuvieron la posibilidad de verla después de mucho tiempo, pero la vieron y acabamos por lo mismo, ¿no? Concientizando, es un trabajo de hormiga que lleva tiempo, pero con buenos resultados hasta el momento. Y también estamos con otras campañas. Estamos con Tu Barrio Más Limpio, que es quizás la que ustedes se refieren, que es el tema del volquete, de los volquetes para chatarra exclusivamente. Entonces, los vecinos hoy nos escriben y nos dicen dónde quiere estar el volquete, dónde quieren que estén los volquetes, y una vez por semana, durante el fin de semana, se llevan los volquetes a esos puntos de la ciudad. ¿A qué llamas chatarra? Cosas que te sobran, se Claro. te rompió el, qué sé yo, el termotanque y lo tenés que Exacto, tirar. exacto. Eso, cubiertas, descacharrizar, digamos. Esto comenzó, la verdad que tuvo muy buen resultado también, sobre todo también apostamos a que la gente saque sus chatarras por el tema del dengue. Obviamente hoy estamos en invierno, pero fue todo el verano. Y la verdad, un resultado espectacular. Sí, obviamente le pedimos a los vecinos que no tiren ahí ni pasto, ni ramas, ni residuos, Claro. solamente chatarra. Bien. ¿Qué pasa con el tema de los recibos de obras sin construcción? También eso lo maneja el corralón, pero también termina en el predio del basural, digamos. ¿La campaña es similar? ¿Hay folletería o ustedes a través de los medios le van contando a los vecinos qué es lo que quieren hacer y cómo se tiene que hacer? Sí, exacto. Lamentablemente, por lo que Claro. sabemos todo por la pandemia, tuvimos que frenar la concientización puerta a puerta. Por esto estamos en 28 manzanas y 5 barrios. Vamos pronto a continuarla. Pero también se habla con el vecino, se le entrega un folleto y también queremos que empiecen a hacer compost en su casa las personas que no lo hacen. Hay muchas que lo hacen por Sí, suerte claro. y ahí baja muchísimo el volumen de la bolsita que va al contenedor negro. ¿Qué pasa con los artefactos electrónicos, ¿no? También un problema, ¿no? Se te Sí. rompió el teléfono. Tenía el televisor tirado ahí, el Bueno. blanco y negro, que lo usaba el abuelo y no sabía qué hacer. Pronto vamos, ya tenemos una fecha, pero no lo voy a decir en este momento porque falta, pero por favor los vecinos que empiecen a guardar todo lo que se les rompe y no tiene arreglo, que no lo tiren al residuo normal, al contenedor, sino que lo guarden, que pronto hay una campaña que se llama, bueno, de RAES, tenemos un convenio con el Ministerio de Justicia y toda esta chatarra electrónica va al servicio penitenciario. Luego lo reacomodan y lo donan a los lugares que Se necesitan. recicla eso. Exacto, se recicla. Bien. Con la venta de material reciclado, ¿cómo es el sistema? Igual que Lo en de Giles, plástico, PET, sí, vidrio. igual que en Giles, hay una ordenanza que todo lo que se vende por kilo, por fardo, la planta se separa por corrientes.
Y todo lo que se vende vuelve a la planta para reinvertir en lo que se necesita. ¿Y cómo? Contamos un poco de la planta, ¿cómo es? ¿Es similar a la que hay en Giles? ¿Hay la misma cantidad de gente? ¿Cómo trabaja la gente? Estamos recién empezando, hay 6 personas, solamente se trabaja con residuos secos, en Giles era distinto, entraba todo acá solo con secos. Hablamos de cartón, de vidrio, plástico, ¿no? Exacto, estamos en 5 o 6 corrientes hoy. Ojalá que con el tiempo podamos agregar más. Hoy es la cantidad que podemos procesar y separar y enfardar para la venta. Pero la verdad que venimos muy bien con las ventas. Sorpréndeme, Florencia, cómo cambia la cabeza de la gente, ¿no? Con el tiempo, porque hace unos años era medio impensado esto, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, siempre lo hablamos esto, que es machacar, es un cambio de hábitos, es elegir la opción más sustentable, y además acá tenemos obviamente el río, que es un curso de agua que hay que cuidarlo, así que hay que machacar más que nada también con lo que es el turismo y las conductas y los cambios de hábito de la sociedad toda, ¿no? Ah, no había pensado en eso, el río, ¿no? Sí. El río que no debe ser ensuciado, ¿no? Tal cual, hicimos varias campañas de limpieza del río en kayak. La verdad que lamentablemente siguen llegando cosas al río que no tienen que llegar, sobre todo botellas de plástico. Por suerte también estamos poniendo cada vez más campanas, cada vez más contenedores. Pero bueno, también es la conciencia de cada uno que si no tenemos un cesto cerca, guardar el papel, guardar lo que tengamos y arrojarlo en un cesto cuando lo encuentre. Yo lo que creo que el arequero debe de tomar al río como algo propio, ¿no? Sí, y que quizás el problema venga con gente que viene de otro lado. El arequero no creo que sea una persona que ensucie su propio río. No, por supuesto que no, y eso es a donde tenemos que apuntar, al turismo y al cambio de conciencia también del turismo. Acá también trabajamos mucho con Rotarac, con Arecos, bueno, con muchas ONGs. Así que hacemos un trabajo bastante fuerte. Vuelvo a repetir, la pandemia lamentablemente hizo que no podamos tener contacto con los vecinos como quisiéramos. Ahora vamos a retomar. Así que esperemos que el día de mañana no se vea ni una botella de plástico tirada cerca del río ni en ningún lado, por supuesto. Hay otro problema que es el aceite. En algunas localidades hay algún plan de recuperación de aceite. No sé si acá en San Antonio del Costado se están pensando en eso. Sí. También estamos con el aceite, venimos muy bien. Hay más de 30 comercios gastronómicos que están juntando aceite. También tenemos 2 puntos en Areco para que los vecinos puedan llevarlo. En este caso se tienen que acercar al punto. Y venimos muy bien también hace más de 6 meses que estamos con la campaña. ¿Y ya tuvo buena recepción? Sí, por supuesto. La verdad que por ahí algo era una corriente de residuos que por ahí era desconocido los efectos negativos que causan en el ambiente. Así que los vecinos empezaron a tomar conciencia. Además es una solución para el comerciante también, porque aquello, cambiar el aceite de una freidora, después tenés que hay que hacer con eso, no. Dónde tirarlo, era un problema, ¿no? La verdad que muy buen resultado, viene cada 20 días la empresa a retirarlo. Lo bueno es que también le entrega un remito con los litros que ese comercio separó. Así que muy... y está habilitado, por supuesto. Bien. El vecino de Areco es similar al de Giles, ¿no? Supuesto. En tu trabajo, te digo. Por supuesto, sí. Somos vecinos y la verdad que hay muy buena predisposición. Falta, obviamente, estamos comenzando, pero ojalá tengamos los mismos resultados que en Giles. Sí, ya lo creo. Florencia, gracias por estos minutos y desde ya quedamos a tu disposición para lo que quieras comunicar. Muchísimas gracias.